Messi obtiene su quinto Balón de Oro. El jugador argentino, y que ocupa uno de los lugares más importantes de la historia del fútbol en Europa con el Fútbol Club Barcelona, acaba de obtener su quinto Balón de Oro en su vida profesional. El pasado lunes 11 de enero, en la gala de la FIFA, se le dio el reconocimiento a Lionel Messi por ser quinta ocasión en los últimos años nombrado el mejor jugador del mundo. Ocupó el segundo lugar en este evento Cristiano Ronaldo, y en tercer lugar Neymar, compañero de Messi en el Barcelona. Cabe destacar que el jugador, el astro argentino Lionel Messi, ha ganado todo lo que cualquier futbolista puede soñar con el club Barcelona y también con la selección argentina, recordando que fue campeón olímpico en Beijing 2008. Lo único que le falta por obtener como jugador son dos, pues, la Copa América con la selección argentina y por supuesto el Mundial de Fútbol. La edad que tiene Messi, 27 o 28 años aproximadamente, consideramos que tiene paciencia físicamente, está preparado física y mentalmente, puede próximamente obtener un trofeo distinguido con la selección de su país. Hay gente que nos gusta o no el estilo de Lionel Messi para jugar y que deseamos que arriesgara su carrera y que realmente tiene la valía que tiene como el mejor del mundo, que la demuestre, que no sea refugiándose en un equipo tan importante como Barcelona, sino como en su caso Diego Maradona o Pelé, en equipos con más limitado presupuesto. Es muy importante que Lionel Messi comprenda y entienda que la afición en su país necesita que Messi se sienta comprometido con su selección. Y que pronto pueda sacarse la espina y ser campeones con la albiceleste. Bueno, mi opinión de Santos en este torneo es que ha iniciado mal, pero esto se puede justificar ya que es un nuevo técnico y el técnico todavía no conoce al plantel al 100%. No conoce bien al equipo y le falta combinar los jugadores, combinar todo eso, esa química de que cada jugador tiene. Santos puede mejorar lo de la campaña anterior fácil. Creo que esta es una nueva oportunidad, es empezar de cero y es de que el técnico lo dé todo. Podemos esta vez entrar a la liguilla, podemos esta vez llegar como estamos un poco acostumbrados a entrar a finales. Bueno, lastimosamente llegamos a la final y pues en algunas ocasiones quedamos como los subcampeones, pero el buen sabor de boca de llegar a una final nadie te lo quita. Espero el equipo pueda seguir avanzando y en general la liga me parece muy muy buena este torneo, ya que pues las listas de las altas y bajas pues son buenos jugadores que llegan equipos y hay ya jugadores en ese equipo que dices, wow, estos dos van a hacer magia. Espero y no, pues, no pase lo contrario. El fútbol es para disfrutarse, sean buenos o malos resultados, siempre hay que disfrutarse y hay que estar con el equipo en las buenas y en las malas. Ya va a arrancar en esta semana la Copa MX, en donde destacan dos grupos en particular, el grupo 1 y el grupo 6. El grupo 1, encabezado por los Dorados de Sinaloa, un equipo que está en serias dificultades de regresar a la Liga de Ascenso. Ha tenido un mal paso por la Liga Bancomer MX. A pesar de tener contrataciones interesantes, no ha podido cuajar en el aspecto de grupo, un estilo de juego que le favorezca para obtener puntos tanto en su casa como fuera de ella.
los actuales campeones del ascenso MX, la FC Juárez, también es parte de este grupo 1. Los actuales campeones de la Copa MX, la Chivas Rayadas del Guadalajara y los Leones Negros de la UDG, que fue el equipo que el año pasado descendió de la Liga MX al ascenso MX. Mientras que en el grupo 6 tendremos a los campeones del ascenso MX, Pozos de Hierro del Atlante. Tenemos a los Cafetaleros, tenemos a los Venados de Yucatán y por último tenemos a una escuadra popular en México, los Cementeros de la Cruz Azul. Por TV abierta y por tele de cable van a mostrarse algunos juegos interesantes de este torneo Copa MX, que a mi parecer debe de cambiar su estilo o el formato, dado que son muchos partidos y la verdad se pierde mucho interés, dado que ni los mismos equipos muestran sus mejores planteles, ponen muchos jugadores de fuerzas básicas o de banca, que sí les sirve para fogueo y tener más experiencia, pero al final de cuentas demerita mucho el nivel de este torneo y del fútbol mexicano. Es una sobresaturación y esto implica más gasto de los clubes, más gasto de televisoras y la emoción sería tener un torneo de copa como los que se juegan en Europa, a un solo juego o de ida y vuelta, y el que gane sigue avanzando. Y así la gente estaría más expectante y más atenta a lo acontecido en ese torneo, y que fuera no solo en un semestre, sino que fuera un año completo para poder tener dificultades con el calendario ya empalmado con Copa Libertadores, con CONCACAF Liga Campeones, con Copa Sudamericana, con juegos de la FIFA, etc. Ojalá que la Federación Mexicana revise muy bien ese formato. Es interesante la Copa, pero la prioridad de los clubes es otra. Si la Copa quiere resaltarse, hay que darle mayores atractivos y mayor interés tanto para los medios de comunicación, los patrocinadores, los clubes y sobre todo la afición. Ahora les voy a hablar referente al descenso MX que tenemos para este ciclo 2015-2016 y los últimos clubes que se encuentran al inferior de la tabla de cocientes son los siguientes. En el lugar 13, los Cholos de Tijuana con el coeficiente de 1.2644. En el lugar 14 encontramos a los Tiburones Rojos de Veracruz con el 1.2299. En lugar 15 tenemos a la Franja del Puebla con 1.1609. En el lugar 16, la Chivas Rayadas de Guadalajara con el 1.1264. En el lugar 17 encontramos a los Monarcas del Morelia con el 1.0920. En el lugar 18, los Dorados de Sinaloa con el 0.7895. Los Dorados de Sinaloa, una escuadra bien reforzada, una escuadra que para mí tiene un cuadro digno, pero que no ha logrado amalgamar un estilo que le favorezca a permitirle ganar los puntos, por lo menos en casa, para poder conservar su lugar en el máximo circuito. Tenemos a Mónica Morelia, que ya es de años el abandono que ha tenido por parte de sus dueños, que es la televisora de la Jusco, que le han dado muy poca seriedad a esa gran institución histórica de nuestro fútbol. Y qué decir de la Chivas Rayadas de Guadalajara, un equipo grande, histórico, 100% mexicano, y que su dueño lo ha abaratado, ha dado prioridad a otro tipo de cosas alrededor del club y no a lo importante, que es lo que se sucede dentro de la cancha. Y los otros tres equipos, Tijuana, Veracruz y Puebla, son equipos que tienen recurso realmente muy limitado en comparación de otros equipos de nuestro país como Tigres y Monterrey, América, pero que están mostrando en esta temporada. Yo veo estos tres equipos que tienen hambre de poder permanecer en la máxima categoría. Tijuana con un nuevo entrenador como Miguel Herrera. Veracruz, que en los últimos dos años ha clasificado la liguilla de la mano del técnico Carlos Reynoso. Y la Franja del Puebla, que ya tiene nuevo estadio remozado,
muy bonito y que va a participar en la fase de repesca de la Copa Libertadores. Tiene un buen plantel, tiene un buen técnico de oficio y que considero que el 3, 14 y el 15, si ganan un torneo digno, no se van a meter en dificultades para el asunto del descenso. Bueno, como todo mundo, la experiencia primero es conocer las diferentes iniciativas de MOC, sus alcances, y también estamos trabajando en lograr ver el futuro. El futuro en el sentido de que esto va a llegar a media superior y a básica, es decir, a educación media superior y educación básica, de tal suerte que ahí la capacidad de aprender por su propia cuenta y el pensamiento crítico no están suficientemente desarrollados como para llevar a cabo esto sin ayuda de un tutor. Y entonces hemos estado trabajando, desarrollando las ideas de un tutor inteligente o de un asistente personal que permita que cuando lleguemos a esta etapa de educación media superior y básica, podamos tener la respuesta adecuada. La construcción de importantes proyectos de infraestructura aduanera y la instalación de nuevas plantas industriales auguran un mejor futuro para el crecimiento económico de Acuña, afirmó con optimismo Jesús María Ramón, presidente del Grupo Amistad. Esto, en el marco del arranque de obra de la edificación de los patios fiscales, que fue encabezada por el gobernador Rubén Moreira, y que en su primera etapa considera la ampliación del libramiento Nuevo Milenio y otras vialidades aledañas a la aduana fronteriza. Estamos de fiesta todos, estamos alegres porque Acuña empieza otra vez a tener señas de su pulso, empieza a sentirse mejor y señales de progreso. Yo creo que nos va a ir bien en el futuro. Con mucho gusto. El compañero Cordero Plasencia y todos ustedes saben que siempre he tenido yo una simpatía muy particular
con el sindicato de transportistas que ustedes integran. ¿Por qué? Porque han sido siempre leales a la CTM, porque en los actos en que se ha necesitado su presencia, su solidaridad y su fuerza, hemos contado con ustedes. Yo estoy contento de que en materia de transporte ustedes no tengan un gran problema en materia de trabajo, como se presenta en otros grados en que tenemos un desempleo fuerte, sino que ustedes están trabajando muy bien, deben de aprovechar el tiempo, y creo yo que la forma mejor de ayudarlos es evitando que sucedan cosas como las que nosotros conocemos. Forevermore.